Ya mismo viene Manolo. Y hay que estar preparado. Ok, patrón. Hay que hacerle. Espera arriba. Listo. Nixon. Estamos. Manolo, ¿me traiste el cargamento? El cargamento está listo y es de lo mejor. Pues tráigalo. Bien. Viejo Javi, traiga el cargamento. ¿Qué está, patrón? Perdigón. Revísalo. Pruébala, ¿qué tal es? ¿De qué calidad es? Buena, de la mejor. Esa es. Manolo, estás ganando el cielo conmigo. Listo. Déjame chocar tu mano. Veneno, el dinero. No, Manolo, si quieres cuéntalo. No es necesario, confía en ti. Entonces fue un placer hacer negocio contigo. Que te vaya.
vaya bien. Bien, pase bien. Vámonos, muchachos. Mira esos dos bomboncitos que vienen allá, muchachos. Oye, Sánchez, esa están pagando, compadre. Esa es la nueva diversión hoy día para el Basile día de hoy. ¿Sabes qué? Yo me abro, hermano. Yo te vas a chulear, yo me abro. Claro. Suerte porque se me va la vida, compadre. Suerte, suerte, mijo, pila. Los añaños, esos manes se barallaron porque se churretea allá. Mira, ¿qué te pasa, la cosa? Imagínate, más de 5 meses tras la pista, este tipo no lo encontramos. Eso tenemos que... No hay que adelantarse. Tenemos que seguir trabajando en eso. No tarde en caer. Eso te lo garantizo, te lo garantizo. Esperamos. Cuidado, está aquí. Mamita, tranquila, no hagas nada, que no te voy a hacer nada. Si tú me das todo lo que quieras, no te voy a matar, pero ¿y todo sujeto? ¿Eh? ¿Una tu pila? Vamos, vamos. No la voy. Sube, sube. Llévalo por allá, cierra la puerta. Ya, pues ya.
Para que veas que con el jefe no se juega. ¿Qué más hago, compadre? Aquí lo recibo. ¿Qué me tiene? Aquí lo recibo cualquier cariñito. ¿Cuánto quieres? Unos 5, ¿vale? Ya, sí, unos 5. Ya lo recibo. Ya, bien. Nos vemos, chao. Ya, chao, bro. Dile, oh, si le dice algo, pasa que sí, ahí era bien. Ya, ¿todo bien? Todo bien. ¿Sabes qué, papá? Es el porqué. Necesito el dinero que le den. No, dígale al patrón. No, Dios, mi hermano. Ya dígame cómo es. Eso es lo que tienes 3 meses. No sé. Que no te reporta. Así sea un año, pero yo no tengo dinero. Mire, don Valle. Sí. Usted tiene que pagar los 2 valles porque ya yo sabe. Mira, papito, yo no tengo dinero. Bueno, yo no sé qué van a hacer conmigo. ¿Ah? ¿Qué lo hizo? Oye, lo poco que me quedó, ¿sabes que mi hermano está qué? No, yo, mira, esto no le alcanza para ¿cómo pagar. No tiene, ¿cómo no tiene que te ha ido mal? Oye. Te ha perdido todo de la mesa. ¿Y eso qué? ¿Ah? Este es una parte de la mercancía. La ¿dónde otra, está la otra? ¿Qué? La otra. ¿Sabes que el patrón ya te lo va a pagar? ¿La otra qué? No paga, lo va a matar. Yo la fui. Bueno, yo no sé, mi hermano. Yo no tengo dinero. Mira, que voy a hacer. No tengo dinero. Mira. O tú lo pagas o te mueres, ¿me entiendes? O te mueres, hijo de puta. Yo no sé. Ya.
Oye, habla en serio. Mira, manito, tú a mí me tienes que pagar porque si no me pagas te mueres. O nos pagas o nos pagas. Yo no tengo dinero. ¿Es que tú no vas a pagar o no vas a pagar? Que ni hueputa este sale todo. Pues pide, no te hagas matar, marica, no te hagas matar. Yo no tengo dinero, si quieren hagan lo que quieran porque yo no tengo dinero. Si quieren, díganle al patrón que te den el dinero para yo poder trabajar. Te moriste, hueputa. Piloto, llámalo al patrón. Soy hueputa, quieren salir con la suya. Patrón, sí, para pasarle un info. A Don Valle tocó matarlo. No quiero pagar, ninguna de esa gente quiere pagar. Nos estamos bajando uno por uno. Ya, ahí le paso ese informe. ¿Qué hacemos? Ya, listo, ya vamos para allá. Ya, nos vemos. ¿Qué pasa, piloto? Y el patrón, que vamos para allá. Que le caigamos. Vamos a hacer. Hablamos nosotros. Ya, madre, con esto huecuta, que nos paga. ¿A dónde lo encontraron? La calle es que va llegando el hueco. ¿Qué se puede? ¿Dónde? ¿Dónde está tu jefe? No sé. No va a ser eso. ¿Cómo vas a decir dónde está tu jefe? No sabes. ¿A dónde está? No sé, yo no sé nada de él, ya te dije. Sucio. Dámosle un balazo a la cabeza, si hueputa, no es por todas, ¿o qué? Llévatelo para allá. A los perros, marica, a los perros. A un perro que camina. ¿Qué vas a hablar con tu jefe? No sé, ya te dije. ¿Qué está tu jefe? ¿Qué está tu jefe, marica? Habla. Marica, ¿dónde está tu jefe? ¿Ah? ¿Dónde está tu jefe, marica? ¿Dónde está tu jefe, marica? Si tú eres el que sigue, hijo de madre, tú eres el que sigue. No, hijo de puta, vas a ver lo que te va a pasar, chucha. Así que más claro, cuídate, porque tú ya atrás de tus pasos, desgraciado. Sí. Feliz. Ya vas a conocer quién es Dos Caras, en verdad. Ese día te salvaste por un pelito en el puerto. Ahorita te voy a matar, vas a ver. Claro que sí, tú eres el siguiente. Dos Caras. Se perro.
como para que... ¿Quién se cree? Hay que matarlo ya enseguida. De una. Y amar la revuelta de esta. Mamá, dale hasta la mascota, ¿sabes? Cuidarme ese saco entonces. Porque te dirá cuándo que nosotros le hacemos la vuelta. Se tiene que ser lo más pronto. Listo, pues, tengo que parar. Con un real le echó a mano el billete. Ahí nosotros nos encargamos. ¡Ve, marica, los caras! ¿Los caras están ahí? A con un real. Ese perro ya se muere, esa rata que la una de un cara está ahí. Caigámosle. Caigamos por ahí. Bueno, yo me hago a los caras, muy cuando quiera le entramos. Cuando quiera. ¡Oh, la gente de Mandarro! ¡Cúralo, cúralo, cúralo! ¡Se nos va a los caras, loco! ¡Se nos va! Parce, para mí que están haciendo negocio. ¿Qué pasa con la plata, marica? Para mí que le están dando plata. Vamos por allá, busquémoslo ese perro. Le dije, al maletín. Vamos. Le han dicho que el man tiene una mansión por atacar. De una, vamos a buscarlo para allá, sí. Caritas de colores, te traigo para ti. Caritas de colores, te traigo para ti. Te traigo. ¿Te ha pasado con eso? De Manolo. Oye, esa Fernanda tiene cansado, tiene azarado, ha matado a algunos de mis hombres. Pero usted ya le está dando mucha vuelta a eso, que ya acabe con ese problema y listo. Porque es un problema de negocio y no te quiero involucrar en esto. Pero es que ya estoy más que involucrada, o sea, que el hecho de yo estar contigo, ¿qué? Bueno. Vamos a ver si lo llamo esta semana a los muchachos para que se reúnan para hacerle la vuelta. Ese man lo tiene como pecueca. Sí, ya hay que. No sé cómo se hará porque ya se está volviendo un problema. Mucho tiempo, un problema. Esta semana me llevo un cargamento. ¿Cuánto es eso? Viernes. ¿Y es bueno? Uf, buenísimo, harta droga. De la heroína, la que mandamos a pedir esa droga, la que más se vende aquí en la ciudad de Esmeralda. Ok, entonces está bueno ahí. Un buen billete, ¿no? Sí, mi amor. Venga, me puedo preguntar tanto. ¿No? Pero, curiosidad, pero yo no estoy aquí contigo, o sea, yo tengo que saber, pues también, ¿no? Digo. No, tú te preocupas por mi interés. Claro, pues mi amor, yo me preocupo por todo de usted. ¿Cómo no le va a preguntar eso? Okay. Oye, tengo un serio para ti. Ah, vamos a ver. Fascinante por la joyería y... Tengo una... Pero mira. Oh, esto es bella. Esto es bella. En serio, está bella. ¿Qué te parece? Está bien, está bella. Gracias, gracias. Sí, dime. ¿Aló? Sí, ¿qué me tienes? Ay, ok. Listo, listo. Más o menos una hora. Bueno, yo te caigo ahí. Ok. No, sí, seguro. Yo te caigo ahí en una hora, no te preocupes. Ya, ¿sabes qué? Mira. Encontrémonos en el lugar de siempre, ¿qué te parece? Bueno, chao, te cuidas. Nos vemos ya, sí, en una hora, te digo, en una hora.
Ya, ok. Bye. Mi amor, ¿quién era? Ah, una amiga, Paola. ¿Te acuerdas de Paola? Sí, vamos a hacer unas compras aquí en el multiplaza. Y bueno, vamos a ver que me cambie todo eso. Se la va. Sí. Ah. Dígame, jefe. Maya, necesito decirme el favor. Los hijos de puta lo matamos. Ya. A Leonardo, a Colorado y a Manolo. Mira entonces. Muchacho. Peligro. Yo me mandé a decir que mataron a ese hijo de puta. Aquí lo mata, que se está muerto. Vamos a buscarlo. Entonces para es tarde. Luces y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, robos, delitos, drogas y modas, b-boys escritos. Obi Trice, real name, no gimmicks. Aló, ¿qué tal, Leonardo? Sí. Ya. Ah, vas a mandar a tu socio. Ya. No hay problema, aquí lo espero. Bien. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué ha habido? Muy bien. Tengo aquí parte de Leonardo. Está bien. Tome asiento. Cuéntame. Mi socio no pudo venir, pero en representación de él estoy yo. Vengo a hacerte una propuesta. Espero que la aceptes. Quiero que te unas a nuestra organización. Vamos a hacer una lucha contra dos caras, que nos está abarcando el mercado a nosotros. Entonces, cuento contigo, Manolo. Afirmativo. Eso no lo dudes. Sabes que estaba pensando lo mismo. Entonces tú y yo, Leonardo, vamos a hacer un buen equipo. Perfecto. ¿Quién es tan invito que me lo tienen aquí, mijo? Ese que es un tal Leonardo. Perro, ¿te acuerdas la merca que te llevaste al patrón? Pata. No tengo que darle. ¿Te acuerdas de ese perro? Le dije que esta culera teníamos que agarrarla. Y aquí está. ¡Ah, tocando! ¡No! ¡Habla! ¡Es para hacer respeta, marica! ¿Qué me entiendes? ¡Le canto de basura! ¡Dale! ¡Al infierno que vas! ¡Aquí mismo, hijo de puta! Hay que matarte, perro, Leonardo. Le pensé a ninguno de ustedes, basura. Ah, basura. ¿Quién, marica? No vas a hablar, marica. ¿Quién basura? ¿Quién basura, hijo? Oye, Leonardo, sale la cabeza, apártate, marica, que hable. Repite lo que dice. Repite. Quiero verte. No voy a decir nada. No vas a hablar. No. Pata, déjame meterle un patazo en la cabeza para ver si no va a hablar, de marica. No. No vas a hablar. No. 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 Te buscas a nadie, le falta, marica. Traidor de mierda. Así que no vas a hablar más. Ahí viene el patrón te va a arreglar. Recuerde de mí.
que matar, de volarle la cabeza a ese perro de la roca, no le vuelo la cabeza porque estamos esperando al patrón que debe salirle de este perro. Ah, no, que perro desgraciado. Tranquilo, me dijo que viene el jefe. Me dijo el patrón está su control de su cara. Es la basura. Por fin te tengo y por el feliz. Yo estoy feliz, hombre. ¿Qué hace, patrón? ¿Lo matamos o qué? Déjalo. Oye, tú pensé pasó conmigo, ¿no? Tú pensabas que yo me iba a quedar preso. Habla. ¡Habla! ¡No! ¿Qué quieres que te diga? ¿Para qué te lleva mi droga? ¿Qué droga, hueputa? ¡Yo la muerte te iba a tener aquí! Yo solamente vivía huyendo. Mi droga cuesta. ¡Oh! ¡Mi droga! ¡No! Pensé que te habían metido con algún narco, eso para lujo. Estaba hablando con dos caras infeliz. ¡Oh! ¿Qué hacemos cuando muerte? Nos matamos ya. ¡Oh! ¡Oh! Para. Tranquilo, patrón. Siéntate. No me puedes matar, pero no te voy a decir nada. Ah, no me vas a pagar mi droga entonces. No vas a pagar nada. Las ratas como tú no se les paga nada. ¿Cómo va lo de Manolo y dos caras? Ahorita entre Manolo y dos caras hay un enfrentamiento. Dos caras lo va a mandar a matar a Manolo. Y ya se ha vuelto un problema eso. Ya, listo, listo. Mira, sigamos con el plan. Cuida. Ok, ok. No te vemos. Cuida. Chao. Ok, igual. ¿Quién? Patrón, dice que Renato. Listo, dale que pase. Listo. El vecino mío, que yo lo mandé llamar para conversar con él. Entonces, ¿qué es Renato? Esto ya su llamado. ¿Qué es el jefe? Listo, está a conversar conmigo. Calavera, es un par de sillas ahí. Estamos sentando a conversar para que Renato ya no vea esta situación que no lo conviene a ninguno de los dos. Siéntate, Renato. Todo bien, mijo. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tenías para mí? Entonces, Renato, mira, yo te tengo una buena suma de dinero para ofrecerte porque yo te necesito de mi lado, bro. Te necesito de mi lado y te voy a seguir necesitando porque yo sé que tú sabes que plata le sirve a todo. Esto plata no sobra, ¿sí? Bueno, ¿de cuánto hablamos? Entonces, Renato, mira, yo te tengo una oferta de 1,000,000. Te voy a dar 500 por ahora, ¿sí? Y los otros 500 cuando todo yo me dé cuenta que vaya marchando bien. ¿No hay un poco más? Yo creo que deberías conformarte por ahora con esos 500, que es bastante dinero. Bueno, no se habla más. Entonces listo, viejo Renato. Calavera, dígame. Dame un favor mío, tráigame esa mochila que está allá. Todo bien, usted está. Entonces vea, ya sabe que no quiero problemas con nadie. Cualquier cosa yo lo voy a estar llamando. Y cualquier cosa que suceda, usted sabe que la garantía aquí es su familia, hermano. No me quiero meter con ninguno de los suyos y que los suyos no se metan con ninguno de los míos. ¿Tiburón? Sí, gracias, amigo. Toma. Recibo otro 50%. No te preocupes de eso, preocupate de lo que tienes que hacer, que yo me encargo el dinero. Ya, parce. Te cuida. Ya. Tranquilo, mío, ya está comprado ese perro. Todo bien. Esto está muy de puta, ni sabes la que le voy a armar este tío. Va a ver que se la voy a hacer buena. No sabes con quién se está metiendo. Porque te voy a poner
Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Veo qué? ¿Qué es largo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Filoso ahí? Luego. Ustedes saben que siempre llega la recompensa. Entonces, ¿para cuándo lo mandamos a los muchachos? Yo tengo esta semana. Claro, sí, además, que está Y así como tú dijiste, lo mejor es que lo resolvamos lo más pronto posible. Dale, bueno. ¿Ya? Mira, venga. No hay que calentar mucho la cabeza. Se irían a rumbear y yo busqué la forma de poder entrar. Primero agarré la peluca, que si lo sabes, la bala me desnuda. Con periódico rellené mi pecho y parecí una mujer con hermoso cuerpo. Los zapatos me los tuve que... Casi le damos duro a la gente de dos caras, ¿no? ¿Puedes entrar aquí encima? Yo creí que ahí lo teníamos. Se nos escapó, güey, de chimba. Que ese perro es como una... La vida ya, es una pero rata. Pero está con los regalos, no va a escapar, no, que le diga. Hace el chiquitín, hay que darle, mijo. Es una llave, es algo no más grande. Esos son míos, vamos. Ay, velos, gonorrea, vamos. Oye, le damos esos perros ya. De una, vamos a darle hoy día. Sí, hagámosle. Gonorrea, vamos. Sí, Isa. Es que me los lambo a todos. En estas cosas, loco, tú tienes que rebuscarte, la huevón, porque si tú no te la rebuscas, no sé, loco, no puedes salir con nada. Eres una persona bacana, pues. ¿Para qué? El man es todo bien, pa. Me gusta la actitud del man. El man lo está buscando mucha gente para apretar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos de rumba, papá, ¿sí o qué? Hay rumba con las niñas. Tu perro. ¡No me besaste! ¡No
a matar a un pibo. No, ya se lo pido al patrón. Estoy conmigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, somos el patrón, sí. ¡Callao, callao! ¡Qué chimba! Listo, vamos, pues. Vámonos de por aquí, que por allá anda la tumba. Pues listo. Los policías, marica, ahora callao. ¿Qué te muere, marica? ¿Qué jefe? Aquí estaba la percanta esta. Aquí le tengo un regalito. Ah, sí me conocen a mí. Te veo caras. Tú eres una gonorrea, te vas a morir. Dale, dale duro a ese piro. ¡Tú! ¡Maldito, te vas a morir! Duro a ese piro, te fuere, marica. Morí, marica. Perro asqueroso. ¿Dónde está tu jefe? Te vas a morir, perro. ¡Mátame! ¿Qué es eso? Mira, quiero matarte, jefe. Mira, perra. Vamos, quebramos de boca. Mira, perra. Tú me matas a mí. Pero más adelante va a venir mi jefe y te va a volar los sesos. Tú vas a ser el primero. Gracias. Y ahí vas a seguir tú, percanta asquerosa. ¿Cuál percanta? ¡No! ¡Qué basura! Tu madre que ya te muere, perro. ¡Mátelo! ¡Vamos, venga! Estoy por madre, estoy en pleno. ¡Vamos, camina, marica, camina! ¡Qué carajo! ¡Ya se murió! Perro, te moriste, hijo de puta. ¿Qué otra para que lo recuerdes? ¡Súbelo, súbelo ese perro! ¡Suelo! ¡Yo, chucha! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, quieto, pues! ¡Nasi, piro! ¡Vas a morir! ¡Cigarrillo! ¡Cigarrillo! ¡Haz un cigarrillo para esta chucha! ¡Dale! ¡Cómprame el último deseo! ¡Último deseo, perro! ¡Último suspiro! ¡Perra! Quiere morir drogado, que hijo de putas. Drogadito. Venga, piro. Que te muere, marica. Ahora sí, piro. Te va a morir. Muérete, gonorrea. Perro. ¡Pesta, gonorrea! Perro asqueroso. Piro, ¿qué te pasa? Diablo, ¡chucha! Para que te reciba. Johnny. No, ya, Chaco. Cogiste la mercadería que te pedí. Está lista, como a usted le gusta. Ya. ¿Está completa? Sí, yo confío en usted. El 1211 1210 central, avanzamos en 1227. Confirme cómo se encuentra en los sospechosos. 1210 central, 1210. Nos encontramos en el punto central, 124. Yo estoy trabajando, yo estoy trabajando por acá, yo no soy, yo estoy trabajando por acá. ¿Cómo que no sabes cuál es tu jefe? No conocemos a nadie, nosotros estamos trabajando ahí. Ah, ¿no conocen a nadie? ¿No conocen a nadie? A ver.
¿No conocen a nadie? ¿No conocen a nadie? ¿No conocen a nadie? Dime. Dime quién es tu jefe. No sabemos, no sabemos nosotros. No me va a matar. ¿Me meto la cabeza? No me va a matar, pero nosotros no sabemos. Nosotros estamos trabajando ahí. ¿Le vas a podrir de la cárcel, ve? Vamos, sí. Aló, bro, dos caras. Ya está todo listo, compa. Tú arreglas esa situación. Así como lo conversamos, salió. Nosotros quedamos bien. Estamos aquí con Largo y la gente. Estamos bien, ya alguien más luego hablamos allá personalmente. Sí, sí, sí. Allá conversamos. Chao. Qué bien. Ya quedó arreglado eso, Largo. Sí. Tengo que hablar ya con el patrón para ver qué vamos a hacer ahora. Ven, Cole, ¿quiénes están esos cabrones que nos cayeron? La verdad que no sé, viejo Javi. ¿Será que entre nosotros hay un infiltrado? Hay alguien que nos está haciendo huevada. Y hay que matarlo, ese hijo de puta. Tranquilo, no me cargo de eso. Hay que buscarlo. ¿Usted me dice lo más cuando? Tenemos que caerle a dos caras. Hay que darle duro, viejo Javi. ¿Sabe que dos caras no nos mató a Leonardo? A Johnny, nuestro mejor cliente. Sí. Hay que sacarlo a Piraña de la cárcel. Hay que darlo. Tenemos que planear una emboscada. ¿Lo puse cuándo? Cuando estemos bien. Tenemos que sentarnos fríamente y matarlo a dos caras. Hacerle la emboscada. Hay que darle este perro. Sí, sa jefe. Hay que darle ese hijo de madre. Usted me tiene ardido. Yo tengo nuestro combo azarado ya. Usted me dice cuándo y yo lo hago. O sea, hay que darle de una vez. Si vamos a esa, hermano. Pero dos caras se está convirtiendo en un cáncer. ¿Sí? Hay que darle duro. Espera un momento, que estoy en el teléfono. ¡Aló! ¿Qué hubo? ¿Por dónde viene? Papá, lo estoy esperando al rato. ¿Qué? Sí, ¿o qué? ¿Usted sabe que conmigo las cosas son claras? 11:11, se llama pues. Ya estoy llegando. Ok, ok. Espero por aquí. Bueno, parce, aquí estoy tu llamado. ¡Epa! Hasta que por fin llega, mijo. Esperándolo ya rato, oiga, voy al grano. Tengo un negocio para usted. Me comentaron por ahí que usted puede hacer una vuelta con un pana que tengo en la cárcel. ¿Con cuánto hablamos? Tengo 500,000 para dárselos ahora, ¿sí? Y el otro resto va después. Ya saben que los tratos conmigo salen perfectos. Listo, mijo, entonces. Tengo 500,000 aquí. Oiga, pero no se me va a torcer. No, tranquilo, usted ya sabe que los tratos conmigo son perfectos. Las cosas conmigo son claras, ¿sí? Ya sabes, lo quiero a ese tipo en la calle hoy. Eso es de las 6 de la mañana, te lo tengo por aquí. Listo, pues. Ya, ok, parce. Estamos ready. Ya. Oiga, ya sabes, las cosas son claras, papá. ¿Sí? Si se me tuerce, paga las consecuencias, mijo. Conmigo todo es perfecto, ya sabes. Listo, pues. Chequeamos. Ya, usted ya sabe que yo no le voy a fallar, ¿ves? Lo espero, papi. Once. Cierto. Acá, mijo. Si chequea a mí, que estos tombos son una vaina. Sí, apenas uno les pasa un billetico, ya se aflojan todos, se van de bola. Pero ya saben, así se oran las cosas aquí en la calle. Nosotros comandamos el área, ¿sí? Tenemos a todos comprados aquí. Ese perro, si se tuerce, la paga. Sí, jefe, ¿cómo es la vuelta? De que dale, y ya sale tuerce, porque sale el mismo, ¿ya? Vámonos, pues. Donde no hay verdad, entonces ahí no se van a quemar. Paz, diversión, delincuencia y maldad. Mira, ya fue. Ya pararon por aquí, ya te fue. Bueno. Y esto es un buen negocio. Entonces, vea, aquí le tengo la mercancía, tal como me dijo el man. Espera, ya cuenta con su mano, ¿no?
jefe. Ese no es el compañero Renato. Ese mismo es. Pare, pare, pare. Déjame llamar. Ok, bro, entonces así quedamos, ¿eh? No sé, sí, este... No, tranquilo, tranquilo. De lo que pase de aquí, ¿qué pasó? No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad que no quedó nada, chueco? No, claro, ya sabes. No, sí, yo como... No me contesta, voy a volverlo a llamar. Confía en usted, ¿no? Espérate, seguro. No, seguro, ¿quién es? ¿Quién es? No, tranquilo, no pasa nada. Es que estoy asustado, mano. Esa no me dice. No, tranquilo, no, nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Okay. Bueno, pasa bien. Ya. Mira, que confía en ti. No contesta. Vámonos nomás. Aló. Ah, Colorado, sí. Aquí, por el árbol estoy. Tenemos que planificar la vuelta que le tenemos que hacer a Oscar. Claro, eso es de ley. Vamos, aquí tenemos que meterle duro a ese man. El man tiene que pagármelas porque tiene que pagármelas. Pila Manolo, Oscar tiene que pagármela. Porque lo mató Leonardo, tenemos que darle duro a ese man. Sí, este pendejo casi me mata. Tenemos que darle el vire, de alguna manera, pero tiene que pagar. Pila, de una cañada. Llama a la gente. Donde vive el chihueputa, vamos entrándole de una vez. Ya hay que bajarlo a este tipo, ya de una vez, sí. Hay que darle el toque final. Vamos, no, piraña, vamos por allá. Yo, Javi, por allá. Es que me lo lambo. Muchachos, tengo años trabajando con ese chihueputa de dos caras y todavía no me asciende. Claro, padre. Lámpara, ¿no? Pero yo lo llevo en la mente. Mente se debe civilizar. No vendría a venir. ¡Ay! ¡Pues puta, lo metí!
jefe, que lo voy a matar. Este mensaje dáselo. Sí, comando, sí, en Las Palmas, sí. Ya vamos para allá. Ok, vamos. Patrón, nosotros tenemos que comenzar a recoger el billete y ir a buscarlo a ese tal Pepito ahí y tal y matarlo porque lo mató su hermano, patrón. No, ya no podemos hacer nada. Hay que seguir en el negocio y darle para adelante. Patrón, si no viaja usted, viajo yo. Yo no tengo que traerlo a ese Pepito allá a Italia muerto aquí. Mi hermano lo va a sentir mucho, pero yo no puedo hacer nada. Lo que diga usted, patrón, entonces. Entonces vámonos. Vámonos, patrón. Ahora vamos por Manolo, ese hijo de puta. Ah, que me acuerdo de ese infeliz. Tranquilo, patrón. Eso lo quitamos, no lo bajamos. Se lo vamos a eliminar. Me van a matarlo con mis propias manos. Una, avísenos nomás cuando nosotros le damos. Pilota, hay que organizarnos. Una, cuando quiera. Falta peligro. Patrón, hay que darle. Hay que darle ese infeliz. Nomás díganos cuando nosotros le damos. Organicémonos para caerle ya. De una. Prepara a la gente. Piloto, falta. Peligro. Vamos a caerle, matemos. De una. Golpes, lecciones aprendidas de los problemas. La vida ha puesto las pruebas, responder a los dilemas. Golpes con fuerza nos pegan, les da cara, tomas cuenta. Es la ley del más fuerte y los fuertes sobreviven. Así pierdan orgullo, se vuelve esencia, condición sobre evidencia, fortaleza, consecuencia. Golpes moldeando cabezas negadas a ver la mierda. Cierta es la presencia, 38. Listo, mano, no lo digas. Le dimos duro a ese perro de Oscar, ¿sí o qué? Claro, la mejor emboscada que hemos hecho. Y eso es lo que fue poco para mí, porque tenía que haber sido de una vez cortante. No, pero fresco, patrón, venga, tómese uno para que se relaje, ¿eso qué? De que llega, claro, llega. Sí, esa parte. Pero vea, esa vuelta yo se la hago, ¿sí? No es para tener que morirse. ¿Eso qué, piraña? Sí. Relájese, que acá todo está bien protegido. Esperemos que no haya ningún problema ahora. Pero, mire, esta noche, este día, gocémoslo tranquilo, sé que muchacho. Con pausa, pero sin prisa, ¿sí? Pues ya hay rumba. ¿Sabe qué, muchacho? Voy a tirarme un poco a la piscina. Listo, nosotros lo que vamos a hacer, patrón. Sí, todo está full. GG, 3 de 15 récord. Rory, Man y Crazy J. Alítesen, que llegamos a este vacilón que recién empezamos. Más alítesen, que llegamos a este vacilón que recién empezamos. Más alítesen, que llegamos a este vacilón que recién empezamos. Thank you.
Por un momento. Si huevón te mandó donde iba a ir. Si es que la verdad está escondido por aquí. Se habrá metido. Es infeliz. Aquí estoy. ¡Quieto! Contigo tengo una cuenta pendiente, Manolo. Pero tú sabes que los dos siempre arreglamos esto de hombre a hombre. Baja el arma. Si eres tan varón. Soy varón y todo lo que tú te puedas imaginar. Así. Esto no se va a quedar así, infeliz. Ahora vas a ver. Por mi jefe, dos caras. ¿Qué pasó? Colección. ¿Qué pasó, muchachos? Pasó. Me tocó pelear un combate a muerte con Manolo. ¿Qué te pasó en la boca? Es que me voló un diente, pero bueno, lo importante es que... ¿Qué pasó? ¿Lo mató? Sí. Ya, esa era la... Con mis propias manos lo eliminé sin pelear. Pero te ha ido bien mal, sí, esa pelea estaba bien dura. Fue una pelea... Una buena noticia para el patrón. Échale. Este mundo me está botando como fierro. Gatillo ligero, estamos cruzando el infierno. Son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo. Parques sin niños, sin sueños, matar ese nuevo juego. Pelotas de letra, reemplazada por metales. Renato, ¿dónde te fuiste el día que teníamos guardia? No, era una situación con una chica, algo personal. No, nada que te incumba a ti, ¿sabes? Pero yo te estuve llamando y tú no me contestaste. Me quedé sin señal ahí. ¿En qué? ¿Sabes que hay siempre esa situación? No, digo la verdad, no estoy muy claro porque tú sabes que un policía siempre está atento para una llamada. Pero no, la casualidad no. Es que a veces nos quedamos sin señal ahí. ¿Qué ha pasado con relación a eso? Estabas el día que hicimos la guardia y
tú no apareciste. Andaba con una situación, un problema de una chica que tengo, ¿no? No es nada que te incumba a ti, ¿sabes? Pero yo te estuve llamando y tú no me contestaste. Tú sabes que en estas situaciones a veces nos quedamos sin señal, nos quedamos baja la batería y por eso quizás no contesté a tu llamada hoy. Pero un policía, otra persona puede ser, pero un policía no. Pero sabes que ando contrariado, no sé qué problema. Sí, sabes que dejemos esa situación aparte, yo no sé, déjame tranquilo, que no sé qué pero, pasa ahí. Pero siempre tienen los mismos problemas, oye, siempre tienen los mismos sí, problemas. Sí, así es. Oye, no es nada que te combatí, hay problemas que uno tiene. Me quedé sin señal y qué problema. Eso ya sabes, es una situación, no es nada que te combatí, ya sabes. ¿Entonces qué? Pirata, ¿cómo fue, pues? Gracias por haberme sacado ese hueco. Mijo, aquí está su juguete, papi. ¿Cómo le fue eso? Ah, sí, ¿cómo fue? La cana, mi aburridor. Vamos a darle duro a esos manes. Sí, no, parcero. Bueno, me tienen el reo pendido, quiero pelármelos a todos. Hay una balacera en el puerto. Vamos. Tenemos que ir para allá ahorita mismo. Vamos, vamos. Puede ser que sea Dos Caras y sus escuaces. Vamos a ver. ¡Vale, marica! ¡Lo mataron a pata! ¡Eres perro! ¡Feliz! ¡Abuelo, qué puta! ¡Esta no se me salva! ¡Vamos, que subo! Mátalo, diablo.
policía. ¡Quieto, policía! ¡Manos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Quieto! ¡Quieto, patrón, que yo nunca me rindo! ¡Al piso! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Comandante, quieto! ¡Quieto tú! Gracias, sargento. ¿Qué lo hiciste? Todo este tiempo estuviste conmigo y nunca te diste cuenta que yo era policía. Ahora vas a pagar todo. Espérate. Blue, yo.